tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Me da muchísimo gusto que estés viendo este video porque eso quiere decir que ya tienes preparada tu lista de contactos a los cuales les vamos a hacer la llamada para invitarlos a formar parte de este grandísimo proyecto. ¿Ok? Así que antes de darte los elementos necesarios, te quiero preparar porque la mayoría de las personas aquí es en donde abandonan el negocio sin siquiera haberlo intentado. Y eso es por la siguiente razón. Te tienes que preparar porque muchas veces la gente que creemos que va a entrar a nuestro negocio, como nuestros amigos, nuestros familiares, muchas veces son los primeros en juzgar o en criticar que estamos haciendo un negocio de redes de mercadeo. Muchas veces son los primeros en no abrirse y se cierran para no escuchar nuestra oportunidad de negocio. ¿Ok? Y eso es doloroso y mucha gente se frustra y piensa que si las personas que conocen no están abiertos a escuchar, va a ser muy difícil y complicado que otras personas escuchen acerca de su negocio. Así que te quiero preparar para lo que muchos expertos han llamado el misil del rechazo. ¿Ok? Si tú estás preparado y tú te mentalizas a que de esas 40 personas que tienes en tu lista como mínimo, muchos, un gran porcentaje te va a decir que no, estamos del otro lado. Y ahora sí, te voy a dar la herramienta de cómo hacerlo. Te voy a hacer un ejemplo breve de cómo hacer la llamada y después te voy a dar los 4 elementos básicos que tú necesitas para poder hacer tus llamadas de una manera más profesional. ¿Ok? Digamos que le voy a hablar a Pedro. Pedro es una persona que necesita generar ingresos adicionales porque nunca le alcanza la quincena, tiene las tarjetas de crédito hasta el tope y ya ni contesta el teléfono por todas las llamadas que le hacen de los bancos para pagar las deudas que tiene. ¿Ok? Así que le voy a hablar a Pedro, y me contesta Pedro y le voy a decir, hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y me va a decir, hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, fíjate que aquí saliendo de una reunión, de hecho estoy por entrar a otra, no tengo mucho tiempo, pero te quiero hablar de un proyecto que acabo de arrancar hace unos días, de los cuales, el cual me está permitiendo generar ingresos adicionales en mis primeros 14 días de haber arrancado este negocio. Y yo sé, tú me has contado que de pronto la quincena no te alcanza, que estás endeudado, que las tarjetas las tienes hasta el tope. Y obviamente, como eres mi amigo y te aprecio, quiero hablarte acerca de este proyecto. Y quiero saber si estás abierto a escuchar acerca de la oportunidad que te puede permitir generar un ingreso adicional en tu economía. No, pues claro que sí, sí me interesa. Yo lo que necesito es dinero y tú me estás diciendo que puedo generar ingresos. Dime, ¿cómo le hago? Ok, mira, el siguiente paso es que tú y yo nos reunamos para yo poderte dar todas las especificaciones y toda la información acerca de este proyecto, y una vez que tú la tengas, ya puedas decidir si el negocio es o no es para ti. Yo podría verte mañana miércoles o el jueves. ¿Qué día puedes tú? No, pues el jueves. Ah, me parece bien. ¿Por la mañana o por la tarde? No, pues por la tarde. Tú sabes que en la mañana trabajo. Ah, me parece bien. ¿A las 6 o a las 8 de la noche? No, pues a las 8 de la noche, porque yo salgo de trabajar a las 7. Buenísimo. ¿Te parece si nos vemos en un lugar intermedio entre tú y yo en el Starbucks de Reforma? Sí, me parece bien, ahí nos vemos a las 8 de la noche. Ok, Pedro, mira. Entonces, te voy a decir que estoy anotando en este momento en mi agenda nuestra cita el próximo jueves, 8 de la noche, en el Starbucks de Reforma. ¿Ok? Ese espacio ya lo tengo destinado y reservado para ti. Te voy a pedir que no me falles y que en este momento anotes tú también nuestra cita para que no se te vaya a olvidar y podamos hablar acerca de esta oportunidad que sé que va a cambiar tu vida. ¿Ok? Así que estamos en comunicación. Yo te agradezco muchísimo. Me tengo que ir porque voy a entrar a mi reunión, pero nos vemos el jueves 8 de la noche. Un abrazo, Pedro. Que estés muy bien. Hasta luego. ¡Pum! Y cuelga. Hubieron 4 elementos durante la llamada que son básicos que tú debes de aprender para hacer tus llamadas con mayor eficacia, ¿ok? El primero de ellos es, la llamada no dura más de 2 a 3 minutos, ¿ok? Para eso tú tienes un pretexto que es que vas a entrar al doctor, que vas a entrar a la clase de natación de tus hijos, que vas a entrar a una reunión, que vas a manejar, cualquier pretexto que tú quieras manejar desde un principio, si tú le haces saber a la persona que tienes poco tiempo, te va a permitir no extender tu llamada a más de 3 minutos, ¿ok? Punto número 2, nunca das información acerca del negocio en la llamada, ¿ok? Si la persona te pregunta, oye, pero dame más información de qué se trata, tú tienes un pretexto que tienes poco tiempo. Así que le vas a decir, mira, Pedro, no es mala onda, pero ya me tengo que ir, pero con mucho gusto el jueves a las 8 que nos veamos, yo te paso toda la información, cree en mí, cree que va a ser un buen proyecto y que estoy seguro que te va a funcionar, ¿ok? Tú ya tienes un pretexto para no dar información. Si tú das información durante la llamada, lo más probable es que esa persona no llegue a la cita, porque tú ya le soltaste toda la información, ¿ok? Paso número 3, le estás resolviendo un problema, una real razón que él tiene. Él necesita ingreso adicional y tú le estás solucionando ese problema.
Digamos que lo que necesita es energía y le hablas de los productos. Le está resolviendo su problema de energía. Digamos que necesita, es una persona que siempre quiere hacer negocios. Bueno, pues está buscando un negocio y tiene dinero para invertir. Tú le estás dando una solución o una opción para invertir y hacer negocio. ¿Ok? Y el último punto es que siempre, siempre, siempre al terminar tu llamada, debes terminar confirmando tu cita en el día, la hora y el lugar donde va a ser la cita. ¿Ok? Así que con estos cuatro elementos tú vas a hacer llamadas poderosas y vas a tener más probabilidades de que la gente no cancele las citas. Y por último te quiero decir, no es que vas a hacer todas las llamadas bien, algunas te van a salir mal, otras bien, vamos empezando, vas arrancando. Yo te aconsejo que llames a la persona que te invitó al negocio y te apoyes con él para que haga contigo las primeras llamadas y veas tú cómo es que esto se hace. ¿Ok? Así que en el siguiente video yo te voy a enseñar cómo vamos a hacer el trabajo una vez que estemos ya en esa cita el jueves a las 8 de la noche con Pedro en el Starbucks de Reforma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Te lo voy a decir en el siguiente video. Por ahora, enfócate a hacer esas llamadas, todas esas llamadas posibles el día de hoy para concertar citas, que en breve te hacemos llegar el video de cómo lo vamos a hacer el jueves 8 de la noche. Te mando un abrazo, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.